¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Buen comienzo de semana, podemos decir. Estamos en una nueva edición de Santa Fe Informa de 13 a 14 horas para contarles las noticias más importantes del día junto con el mejor equipo, Luciano Brunelli y nuestros mobileros. ¿Cómo andas, Lucho? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Sobreviviendo la semana. Vamos con los títulos más importantes del día. Escándalo en una escuela. Un docente mostró sus partes íntimas a una alumna. El hecho sucedió en el Colegio Santo Tomás de Aquino, en la zona sur de Rosario. Estaríamos ante la presencia de un delito grave, dijeron autoridades del Ministerio de Educación de la provincia, que confirmaron que ya se iniciaron las investigaciones. Durante el fin de semana comenzó a circular una imagen y se trataría de una videollamada que este docente de la escuela habría tenido con una alumna de la institución. El profesor ya fue apartado del cuerpo docente, aparentemente ya tenía otras denuncias por parte de exalumnos del colegio. Un grupo de padres que lleva a sus hijos a ese mismo colegio se reunieron en la puerta de la institución para pedir explicaciones por esta imagen que se viralizó en redes sociales. Clases presenciales sin burbujas. Vuelta a clases presenciales sin burbujas en toda la provincia. La provincia decretó la presencialidad plena en las distintas escuelas luego de que el Consejo Federal de Educación aprobara el nuevo protocolo para que los alumnos volvieran a encontrarse con sus compañeros en las divisiones. Tanto nivel inicial, primaria y secundaria volverán a las aulas sin burbujas y se espera que el nivel terciario pueda regresar pronto en las mismas condiciones. Sin embargo, la ministra de Educación, Adriana Cantero, indicó que cada escuela debe analizar los espacios que tiene y su matrícula para poder diseñar cómo sería la distribución de los bancos en cada uno de los lugares y siempre respetando los nuevos protocolos. Intimación a Carolina Lozada. En plena campaña, intiman a la lista de Lozada y Barletta a cesar con la campaña de agravios contra Cristina. Eduardo Toñoli, precandidato a diputada nacional por Santa Fe por el Frente de Todos, envió una carta documentada dirigida a los responsables de la campaña publicitaria electoral de Carolina Lozada y Mario Barletta, intimándolos a cesar con la difusión de spots y material gráfico con ataques personales y agravios a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. El precandidato a diputado nacional los invitó, en aras de la convivencia democrática, a desarrollar una campaña propositiva que le permita a los santafesinos y santafesinas conocer cuáles son las iniciativas que impulsan para abordar el complejo escenario al que la pandemia nos ha llevado. Alerta roja en Santa Fe por incendios intencionales. La ministra de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe demostró preocupación por el desarrollo de los incendios en el humedal. Erika Gonet afirmó este lunes que la situación en los humedales frente a la ciudad de San Nicolás es muy grave y advirtió que desde su cartera ya había anticipado que en la zona se podría originar un inmenso incendio. En cuanto a la participación de Santa Fe en la prevención de incendios en las islas, Gonet comentó que se está trabajando para evitar que se propaguen algunos focos que se ubican frente a la capital provincial. Hemos detectado focos que tienen una intencionalidad, indicó la ministra. Asimismo, la funcionaria remarcó la falta de compromiso de la justicia entrerriana en la lucha contra las quemas. Acá tiene que haber algún culpable en algún momento. Las cuestiones judiciales tienen que avanzar. Rosario en lo más alto. Tres rosarinos consiguieron medallas en los Juegos Paralímpicos. La joven atleta paralímpica Yanina Martínez logró la medalla de bronce en la final de los 200 metros en los Juegos Paralímpicos que se disputan en Tokio. En tanto, Pipo Carlomagno logró medalla de plata en los 100 metros de espalda de natación. También se llama Brian Angeliceni con medalla de plata en la prueba de salto en largo. Argentina ya se encuentra en el puesto 60 del medallero olímpico con un total de 9 preseas. Mientras tanto, los murciélagos se juegan el oro ante Brasil este sábado en la categoría de fútbol. Una noticia impactante que sucedió este fin de semana y es el caso del escándalo sexual en el Colegio Santo Tomás de Aquino en la ciudad de Rosario. Tenemos una cobertura hecha por nuestro colega Luciano Brunelli y también nuestros mobileros. Vamos al informe. Antes de hacerlo público, lo averiguamos por otras madres, a ver si era verdad, si en la secundaria realmente pasaba. Bueno, nos llegaron un montón de datos de que sí, que él mandaba solicitudes en Instagram, que hacía comentarios en Instagram a otras nenas. Hablé con una amiga que también que la nena ve acá y dice, sí, Natalia es posta. Bueno, a
hasta que se han cansado y lo han estrechado. Y sacaron una foto de captura de una videollamada donde él estaba haciendo algo. Nosotros nos llega esto por otra mamá, con esa mamá sí nos comunicamos. No sabemos quién es la que aparece en la videollamada porque está tachado, así que realmente no sabemos si es una alumna, una exalumna, no, la verdad no lo sabemos. Sí hablamos con la mamá que se puso en contacto con nosotros, que fue la que nos pasó la información. No sabemos quién está en la videollamada, sinceramente. Primero no sabemos si es una menor de edad, ya te digo que no sabemos el contexto de la captura de pantalla. Aclarar primero eso. Y segundo, nosotros estamos a disposición de las autoridades y vamos a actuar junto con el Ministerio de Educación en lo que vayamos coordinando con ellos. Imágenes impactantes fueron todo lo que estuvimos escuchando recién por parte de las autoridades de la Escuela de Espasta o Santo Tomás de Aquino. Zoe, ¿te parece que vayamos para el pronóstico para toda la región de Santa Fe? Me parece una muy buena idea, Lucho. Y por suerte tenemos una linda semana, todavía no se acerca el calorcito, pero venimos bien. Vamos con la ciudad de Reconquista, tenemos una mínima de 16 grados y una máxima de 21 grados. Tenemos a la ciudad de Rafaela con una mínima de 15 grados y una máxima de 22. Va a haber un buen clima, vamos a tener temperaturas leves, pero estén atentos porque vamos a tener lluvias y tormentas en toda la semana, recibiendo el mes de la primavera. Tal cual como vos decís, Lucho, en Santa Fe Capital igual, la mínima 15 grados, mientras la máxima 22 grados. Tenemos un Rosario, tenemos una mínima de 13 grados y una máxima de 20. Y Venado Tuerto, la mínima es de 13 grados y la máxima de 19. Así que tenemos un clima, un tiempo bastante variadito, se podría decir, Lucho, ¿no es cierto? Exactamente. Volvemos a recordar que si por las dudas salgan con una campera, salgan con un paraguas en mano, porque estos días va a haber leves tormentas o dependiendo la zona en la que se encuentren. Excelente. Entonces vamos a ir a una pausa para enterarnos de las noticias más importantes del día. Ya volvemos.